El presidente de la República, Jimmy Morales, nombró hoy a embajadores de la paz a jueces de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La designación formó parte del acto inaugural del 57 periodo extraordinario de sesiones del organismo regional a realizarse en Guatemala entre el 20 y el 24 de marzo. La Secretaría de la Paz, CEPAS, y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos, COPREDE, fueron coordinadores del acto realizado en el Patio de la Paz, en el Palacio Nacional de la Cultura. Roberto Caldas, presidente del Tribunal Interamericano, agradeció el honor de poder ser nombrado como embajador de la paz y el apoyo del Estado para celebrar el 57 periodo extraordinario de sesiones. Previo a realizar el cambio de la rosa, Caldas dijo, la paz es una acción permanente y de participación colectiva. Afirmó su compromiso por el cumplimiento de los derechos humanos en la región y por mantener la paz en la misma. Durante el presente periodo de sesiones, se harán audiencias públicas sobre el caso del pueblo indígena Xucurú y sus miembros versus Brasil. El 21 de marzo, se conocerá la opinión consultiva presentada por el Estado de Colombia. El 22 de marzo, se discutirá sobre el caso Pacheco de León y otros versus Honduras el 23 de marzo. Para DCA TV informó Noé Pérez.